Egunon, berriz ere, hemen geha, gai interesgarri hauek lantzeko asmotan. Eta gehiago luzatu gabe, berriz ere hitza emango diot Bradlowen jaunari. Eta berak gaur bai hitz egingo digu. He's going to, Kanadan euskal ontzien inguruan garatzen ari diren ikerketetaz. The research that's been, they've been carrying out and they are still carrying out in Canada about Basque vessels and Basque wrecks. It's repeating the same thing over in Spanish. Contamos hoy de nuevo con Brad Lowen, que hoy nos va a hablar sobre las investigaciones que se desarrollan en Canadá en torno a las embarcaciones de origen vasco. Brad. It's all yours. Good morning again, everybody. I think I'm not quite as ready today as I was yesterday because somewhere along the line with our power shortages, my printer failed to produce a text, so I'm going to... Mi impresora no ha funcionado muy bien, entonces he tenido que venir con este folio, pero bueno, en fin, improvisaré. Como soy profesor de universidad, pues tengo una hora, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos aquí una pregunta en pantalla. ¿Por qué estudiamos los pecios? Y obviamente esta es la razón que nos ha traído aquí a Donostia, porque todos queremos saber más de la nao Victoria. Eso es lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Desde un punto de vista universitario, yo, como digo, soy profesor de universidad, tengo alumnos, intento realmente saber cuál es la motivación de mis alumnos para comunicarme mejor con ellos. Entonces, cuando me siento con un nuevo graduado, le pregunto, ¿por qué te interesan los pecios a ti, ¿no? Y los alumnos pues me van contestando y me dicen, bueno, pues yo quiero un trabajo, ¿no? Quiero conseguir trabajo. Normalmente es lo primero que me dicen. Y cuando hablo un poquito más con ellos, me doy cuenta de que realmente tienen una motivación muy interesante que suele ser normalmente bastante personal. Algunos de ellos algunas de estas motivaciones, algunas de estas razones que les mueven, son muy interesantes. Ayer escuchamos aquí muchas, se dijeron muchas cosas y se habló mucho, se utilizó mucho el término vasco, ¿no? La construcción naval vasca, los pecios vascos. Bueno, pues en definitiva estamos aquí porque queremos entender esa identidad vasca y el lugar de los vascos en el mundo a partir del siglo XVI. Esta es una manera que tenemos de proyectar la identidad nacional de los vascos a nivel global y es un objetivo importante, me parece a mí. Pero hay muchas otras razones que nos mueven y hoy no voy a hablar de vascos, voy a hablar de Canadá, porque yo vengo de Canadá y espero que el hablar de Canadá os pueda dar también algunas claves para entender vosotros mismos lo que veis aquí en el País Vasco. Cuando analizamos la construcción naval del siglo XVI en Canadá, esta es la imagen que se utiliza normalmente al principio de cualquier presentación PowerPoint, siempre se incluye esta imagen. Se trata de un mapa de 1554 de Desselier, un cartógrafo francés que muestra el Nuevo Mundo. Vemos, aparece invertido, vamos a ver si lo puedo marcar. Esta sería la península de Labrador, vemos el Golfo y la parte norte estaría aquí abajo, ¿de acuerdo? Ahí está Terranova también. Y aquí tenemos algo interesante, un par de buques. Aquí tenemos lo que creemos que es un ballenero vasco. Aquí tenemos una ballena con sus bigotes y todo. Y aquí tenemos a la tripulación que ha salido a la caza de la ballena.
still zoom on this. So this image has been analyzed an awful lot in Canada. Bien, estas imágenes se han analizado muchísimo en Canadá desde distintos puntos de vista. Yo escribí un texto sobre este buque en concreto. No creo que sea vasco, probablemente venga de la Bretaña francesa, y explico mi texto, pues, las razones. Vemos el último mástil, cómo está ubicado, como estructura típica del siglo XVI, etc. Bien, creo que nos hemos centrado mucho en las ballenas como símbolo del mar. Siempre hemos tenido tendencia a exagerar esos monstruos marinos, etc. Y veamos este grupo de aquí. Aquí tenemos unas personas y aquí hay alguien de pie que no sabemos quién es realmente. Parece que lleva como una especie de arco, ¿no? Ya sabemos que los vascos no cazaban ballenas con arco. Tiene también una especie de sombrero típico que puede parecer una chapela. Pues no, no creo que parezca una chapela. Vemos a su ropa. Hay gente que piensa que es un sacerdote. Hay mucho debate respecto a la identidad de esta persona. ¿Y por qué existe este interés? Porque queremos saber si los vascos cazaban junto a indígenas y si había figuras religiosas a bordo de los barcos vascos. Entonces, esto puede ser un punto de partida para analizar la sociedad vasca también, obviamente. La segunda imagen que se suele mostrar al hablar de los buques vascos es esta. Este es el buque de Red Bay. Vemos aquí a Marcel Gingras, que está construyendo esta maqueta. Esta maqueta, en muchos sentidos, es el símbolo de una nueva forma de hacer arqueología de pecios. Cuando se realizaron las excavaciones en 1979 hasta el 85, normalmente antes se hacía un mapa del lugar lo más detallado posible, quitar algunos elementos o publicarlo. Lo que se hace normalmente es desmontar todas las piezas, sacarlas a la superficie, las piezas que estaban bajo el agua, individualmente, y luego se vuelven a montar a la escala deseada y luego estudiarlas de esa manera. Entonces, esta es una nueva forma de hacer arqueología, es un triunfo de la disciplina de la arqueología. Vemos aquí el logotipo de la Carta de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Submarino. Lo lamento, pero la traducción me está costando mucho porque alguien me ha movido el sonido y casi no le escucho al ponente. Intentaré hacer lo que pueda, pero si se lo podéis decir, gracias. Bien, en Canadá estas dos imágenes se muestran en primer lugar, por encima de todas las demás. Entonces me gustaría tomarlas como punto de partida también a mí para explicar los buques vascos en Canadá y por qué el gobierno canadiense ha invertido tanto en la investigación. No es un problema del ponente, sino de que alguien ha movido el sonido. Gracias. Can you hear it now? Por gracias. You want me to repeat all of that? No hace falta que lo repita, lo he ido traduciendo. Ahora, si queréis que lo repita, lo repetimos. Bien, he tomado algunos ejemplos de pecios vascos en Canadá para analizar por qué se justifican esos análisis y esas excavaciones. En definitiva, lo que se trata es de conocer el lugar y el papel que juegan los vascos en el siglo XVI. En Canadá tenemos 12 ship and boat pecios vascos conocidos. Ayer se mencionaron. Aquí tenemos. Aquí arriba tenemos Red Bay, en donde hay 7 pecios. No menos de 7 pecios. 3 grandes y 4 más pequeños. Chateau Bay.
tenemos otro pecio grande. Estos pecios están siendo analizados por Parks Canada, que es una agencia gubernamental, es federal, es una agencia federal creada en los años 50 como la Comisión Nacional para analizar los lugares y los monumentos históricos. Está asociada con el sistema de parques naturales, porque si vais a Canadá veréis que hay muchos espacios abiertos y parques naturales. Bueno, estos lugares históricos están administrados por la misma organización que llamamos Parks Canada. It's a shortened version of the National Parks, of the Canadian Parks Agency or something like that. So this is a huge organization. Por lo tanto, de una gran organización, y para que tengamos una idea de cuán grande es, tiene más vehículos que cualquier otra agencia nacional, exceptuando el ejército. Se trata, por lo tanto, de una gran organización, y cuando se invierte dinero en algo como Red Bay o en cualquier otro lugar, tiene que justificarse a nivel administrativo. Hay un rastro de documentación, de papeleo, y se puede ver cómo los arqueólogos justifican esa inversión, ese gasto en Red Bay. Probablemente en los años se hayan invertido 15 millones de dólares, y es mucho dinero. Si seguimos, me gustaría hablar de dos pecios que hay aquí en el río Restigouche, que está aquí. Es el lugar donde se produjo la última batalla naval entre los franceses y los ingleses en Canadá en 1760. Hablaré sobre ella. Todos los buques franceses en realidad eran vascos, y por lo tanto vemos que es un gran cementerio de buques vascos. Lo que ocurrió en 1760 entonces es que aquí tenemos, que, por ejemplo, Quebec, Montreal, las ciudades ya habían capitulado a los ingleses, y los franceses enviaron una flota desde Burdeos a Canadá para intentar recoger sus tropas. Entraron por aquí, llegaron hasta ahí, por San Lorenzo. Tenían contacto con los pueblos indígenas y rebeldes que continuaban la lucha, y decidieron, bueno, pues que ese iba a ser su campo de batalla. Los ingleses controlaban ya esta zona, llegaron por aquí y los atraparon. Hubo una batalla naval aquí que duró varios días. Las tropas francesas se quedaron sin munición y decidieron reventar los barcos antes de caer en manos de los ingleses. Por lo tanto, este es el primer proyecto arqueológico submarino en Canadá, no desarrollado por Parks Canada, sino por la comunidad indígena que vive aquí, precisamente. La de Listigouche, que es la palabra que los Big Mac utilizan. En 1939, por lo tanto, comenzó el proyecto. El Marquis de Valois se sacó fuera del agua y se exhibió, se tapó, se le puso una cubierta, y durante 50 años se convirtió en el símbolo de la comunidad Mi'kmaq en Restigouche. Si habláis con gente de la comunidad de determinada edad, pues recordarán cómo los niños jugaban en los restos de este buque. Imaginaos a los indígenas jugando a los cowboys ahí, a indios y vaqueros. Bueno, entonces de alguna manera se apropiaron de este pecio, y en 1979, cuando Parks Canada llegó a la zona, decidió excavar una segunda vez. Y ahí se desarrolló una batalla política. La comunidad indígena quería que Parks Canada le ayudara con dinero, le diera subsidios, y Parks Canada quería crear un centro de visitantes para su pecio, ¿no? Entonces Parks Canada hizo lo que quería hacer, y se olvidó el punto de vista de los nativos. 10 años después, los expertos de Parks Canada dijeron a la comunidad indígena que iban a desmontar el pecio y ponerlo en un área de almacenamiento para protegerlo, que es lo que ocurrió realmente.
y ahí es donde sigue. El pecio, esta es una historia interesante. Todos los restos de este buque están en un almacén esperando desde 1979 que alguien los estudie. Entonces ahí vemos que hay dos pecios con dos destinos diferentes. Uno se formó parte y forma parte del patrimonio indígena, el otro ha quedado en un almacén y es parte del patrimonio de Parks Canada. Se trata, por lo tanto, de dos pecios con destinos muy distintos en este caso. Esto nos da una idea de cómo la gente ve los pecios y cómo pueden ir ocurriendo distintas cosas dependiendo un poco de esa perspectiva de las personas. Esto ocurrió, como digo, desde el 72 al 79, hasta el 89 incluso, y inmediatamente después se finalizó el proyecto de excavación nacional y se descubrió Red Bay. Eso fue en 1987. Bien, yo creo que en el 78, perdón, creo que ya conocéis la historia. Hubo expertos que vinieron al País Vasco a estudiar los archivos, archivos que en Canadá no conocíamos, y luego los expertos hablaron con Renier Grobet y les dijo que en Red Bay había un pecio del siglo XVI que esperaba ser descubierto. Por lo tanto, en la primera inmersión se encontró el pecio en la historia de la arqueología canadiense. Se conoce este hecho. En 20 minutos de inmersión se encontró el pecio. Tan fácil como eso. En el invierno siguiente, Parks Canada llevó una campaña arqueológica amplia en Red Bay. De hecho, el gobierno amenazó, incluso llegó un punto que amenazó con finalizar el proyecto porque no lo veía interesante. Entonces había que justificarlo y se utilizaron tres argumentos para ello. El primer argumento fue que Canadá tiene una historia del siglo XVI. Anteriormente se pensaba que la historia de Canadá empezó con la colonización en el siglo XVII. De repente, Canadá tiene una historia desde el siglo XVI. De repente, de la noche a la mañana, nos damos cuenta de que esto es así y eso forma parte de nuestro orgullo nacional. El segundo argumento utilizado era, ¿quiénes son los vascos? Bueno, estamos hablando de 1979, pensemos la situación entonces. Empezaba a ponerse en marcha la comunidad autónoma vasca. Muchos cambios estaban produciendo en España. Era un momento de verdad muy realmente vertiginoso. En Canadá, a los vascos se les ve de otra manera. Se les ve como una cultura, como una identidad muy fuerte, pero sin Estado. Y en Canadá, al mismo tiempo, Canadá estaba atravesando un periodo de nacionalismos rivales entre los franceses y los ingleses, y había muchos grupos culturales que decían, bueno, nosotros ni somos franceses ni ingleses como inmigrantes, como es mi caso, ¿no? Y también tenemos una identidad. Esto forma parte de la identidad multicultural que Canadá ha desarrollado. Los vascos también dicen que no son franceses ni ingleses y son una identidad muy fuerte y forman parte también de la historia canadiense. Esa es la segunda parte de justificar la excavación de Red Bay. Bien, y la tercera forma de justificarlo tenía más que ver con la arqueología. Y aquí tengo que explicar un poco la historia de Robert Grenier, el nuevo director de la unidad de arqueología submarina. Mi jefe no está aquí. Debería estar aquí, lamentablemente no ha podido venir, y él estuvo en contacto con otros arqueólogos submarinos en Europa, en América, y sabía que ese era el momento de proyectar este ámbito, esta disciplina, como disciplina científica. Ese era el contexto. Y para Parks Canada esto también suponía la justificación de generar más capacidad de investigación en este ámbito a nivel mundial.
todo el contacto realizado a partir de ahí con expertos europeos proviene de ese momento y empezó ahí. Yo creo que Red Bay fue, de hecho, un punto de inflexión. Gracias a Robert-Gagnier, de alguna manera, esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Y me parece que las cosas han ido muy bien para el ámbito que nos ocupa. Bien. Tenemos este pecio aquí y estos pecios de aquí. Hay distintos puntos de vista. ¿Cómo se justifica quién asume la responsabilidad de la excavación y cómo se procede, etcétera? Bien, como arqueólogos que estamos hablando aquí entre nosotros, tenemos que preguntarnos por qué estudiamos los pecios y cómo los vamos a estudiar. Y tenemos que entender de esa manera por qué los estudiamos. Y me gustaría plantearme esta pregunta, porque quizá nos lleve a nuevas ideas. Quizá no, pero puede que sí. Bien, uno de los términos que he oído mucho en los últimos días es el término tecnología. Nos interesa la historia de la tecnología. ¿Y cómo estudian los arqueólogos la tecnología? Bueno, pues tenemos esta idea que llamamos, o este término que llamamos, que utilizamos, la chaîne opératoire, la cadena operativa. Empezamos a recopilar información y lo que he hecho aquí yo, por ejemplo, es intentar hacer una especie de diagrama que puede funcionar así, gira hacia la derecha. Y en cualquier proyecto lo que hacemos es siempre, en primer lugar, adquirir los materiales en primer lugar. Pensemos en la cerámica, ¿de acuerdo? En madera, por ejemplo. Cogemos la madera. La madera está en el bosque. ¿Cómo se produce la madera? Con lo cual, tenemos que estudiar la madera desde el punto de vista arqueológico en los bosques. El siguiente paso sería recoger datos sobre la transformación de la materia primaria, de la materia prima, en talleres donde se estudia la madera, se corta, se la estudia con tratamientos, un poco replicando el astillero. También tenemos que estudiar lo que llamamos intercambio, por ejemplo, el movimiento de los materiales, desde donde se compran, en principio, hasta donde se tratan o se trabajan, antes del montaje, etc. Para terminar, cómo se utiliza todos estos elementos. Ese sería el último paso. En arqueología lo llamamos consumo. Esos objetos de madera, cómo se empleaban, etcétera. Que es muy interesante, claro. En la década de los 70, por ejemplo, del siglo pasado, cuando la arqueología subacuática estaba naciendo, los británicos, bueno, el británico Keith McCoy, habló de cómo conceptualizar los navíos y los pecios de tres maneras diferentes. Por una parte, como máquinas de transporte de objetos de un punto A al B. La segunda forma de conceptualizar un buque sería como un espacio social cerrado. Luego comentaremos cómo y por qué. Y la tercera forma de entender y conceptualizar los navíos tiene que ver con el entorno que se vive en el medio terrestre, desde el punto de vista político, económico, etcétera. Todo eso tiene que ver con el consumo, claro. Y vemos entonces en este diagrama esa secuencia de pasos que llamamos la cadena operativa. Y que nos ayuda también esta cadena de eventos o de funcionamiento a estudiar los yacimientos que pueden estar, claro, en el bosque, donde se encuentra el pecio, donde el consumo, en este caso, desde ese punto de vista, sería el estudio de los espacios en el interior, siguiendo esa cadena de eventos, esa cadena operativa de un lugar a otro, de un concepto a otro, esos pasos o esos eslabones de la cadena.
Bien, volviendo otra vez al ejemplo del buque o del pecio, decíamos que se puede utilizar, se puede estudiar desde diferentes puntos de vista, y en el caso de los objetos que encontramos en el pecio, también esto incluiría el estudiar la fase, si están en fase de consumo, si estaban en la fase de transformación, si eran objetos que tenían que ver con la carga del navío o si eran objetos de uso personal de la tripulación, etcétera. Por ejemplo, una vasija de cerámica, ¿era parte de la carga o era un objeto que utilizaba, por ejemplo, la tripulación? Vale, ese es un concepto entonces interesante. Vamos a pasar a otro aspecto diferente. Estudiando la parte social del navío, ahí hay que conceptualizar, hay que encontrar las herramientas para hacer esa parte del estudio. Y aquí quisiera comentar dos o tres conceptos, al menos someramente. Empezando con la estructura social del capitalismo marítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para financiar una travesía tendríamos tres fuentes de capital. Uno sería los propietarios del navío, otro sería, en inglés lo llamamos outfitters, lo más parecido en castellano serían los armadores, y la tercera fuente de capital en esos momentos era la tripulación. En el siglo XVI, cuando las tripulaciones vascas iban a Terranova de pesca, no se les pagaba un salario. Esos pescadores eran accionistas, por así decir. Invertían su mano de obra, ese era su capital, eran socios trabajadores, y después compartían parte de los beneficios a la vuelta. Eso nos da un poco una idea de la estructura capitalista en el buque. Y aquí vemos entonces esos grupos sociales desde un punto de vista más gráfico, que es lo que hago en el aula con mis alumnos en la universidad. Aquí vemos una vez más los tres grupos: los propietarios del buque, el armador y la tripulación. Cada uno de esos grupos aportan su forma de capital. El propietario aporta el buque, el armador aporta los equipos, las provisiones, las herramientas, y la tripulación, que aportan, bueno, pues su mano de obra y sus posesiones personales, sus objetos personales que arriesgan al llevarlos en la travesía. Vamos a seguir con esta idea, porque llegamos entonces al momento de repartir los beneficios entre esos tres grupos. Quiere decir que al final de la travesía, cuando se vendía, por ejemplo, el aceite de ballena, se hacía el reparto a tercios, un tercio, este sistema de partes y reparto que aparece tanto en los documentos de la época. Y ahí también tenemos que recordar que todo eso sería el reparto de beneficios de los beneficios. En el caso del pecio de Red Bay, la carga ya estaba a bordo del buque cuando se hundió. Seguimos entonces con esta idea. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, este es el sistema, el que acabo de describir, que funcionó durante todos esos siglos. Pero claro, también fue evolucionando. Los armadores cada vez se hicieron más ricos, tenían más capital, aprendieron a invertir, tenían más poder, y con el tiempo se convirtieron los armadores en propietarios de los buques. Los
las tripulaciones cada vez empujaron más para que se les pagaran salarios, que lo consiguieron, pero al final eso les empobreció. Para el siglo XVIII, XIX habían cambiado todas esas relaciones de poder, los armadores se habían convertido en propietarios y se había empobrecido la tripulación. Una relación que continuó entonces en ese tripartito, pero que en la que se cambió mucho el poder. Todo eso nos da una idea de lo que podemos hacer a nivel de arqueología. Pero ahora los espacios dentro del buque. Aquí vemos, vamos a ver dos ejemplos diferentes, uno un carguero y otro en un buque de guerra. Aquí vemos en el carguero, en el barco mercante, veis dónde iba, por ejemplo, los equipos, las herramientas que ayudaba a que funcionara la travesía. Esos serían los objetos que después encontramos que tienen que ver con los armadores. Después también aparecen objetos en los pecios que tienen que ver con el avituallamiento, la alimentación, la bebida o con los objetos personales de la tripulación. Y también en los pecios aparecen objetos que tienen que ver a veces con la carga, por ejemplo, la travesía de vuelta de un ballenero, el aceite de ballena. Entonces, esas categorías sociales, si las estudiamos dentro de los espacios del buque mercante, tendría ese aspecto. Aquí vemos el caso de un buque de guerra. En verde, las zonas donde vive la tripulación, aquí la cocina normalmente, y en lugar de carga, en este caso, el buque de guerra llevaría, lógicamente, las provisiones, la comida, la bebida y, aparte de eso, pues las armas. La munición, todos esos espacios funcionales, pero también sociales. Vamos a seguir con esta idea. ¿Qué ocurre entonces después de un hundimiento y cuando al final el buque ya es pecio? Bueno, nos encontramos lo que vamos a ver. Vamos a recordar primero entonces cómo veíamos los espacios funcionales que veíamos hasta ahora. Tras un naufragio, y vamos a ir viendo entonces cómo se produce un hundimiento, un naufragio y cómo nos encontramos después los pecios en el yacimiento. Aquí vemos el navío, el buque en el agua, y decíamos ayer que sobre todo los naufragios suelen ocurrir cerca de la costa. En el caso de Red Bay nos encontramos el pecio a 4 metros de la costa. Seguramente chocó contra alguna roca y se quedó ahí. Pero lo que nos encontramos no es el punto necesariamente en el que se ha producido el hundimiento o el naufragio. Se va desplazando, se mueve hasta que llega a un punto en el que se queda estable. Y ahí, en el caso de Red Bay, estamos hablando de una profundidad de 12 a 14 metros donde nos lo encontramos. Quiere decir que seguramente se movió y se movió a una zona de más profundidad. Y se mueve normalmente así, del lado. No se mueve hacia adelante o hacia atrás, tras el hundimiento o el naufragio. Suele ser más un movimiento lateral. En Canadá tenemos un factor que no tenéis aquí, que es hielo en los inviernos. Cuando se hiela la zona, entonces esas estructuras heladas hace que
se rompan algunas de las estructuras, se proyecten, caigan así con proyección hacia un lado. Con lo cual, las estructuras más altas del buque al final aparecen como al nivel más bajo de las capas estratigráficas. Y lo siguiente que ocurre, el siguiente paso sería cómo se abre después el pecio, como si fuera un libro. Los lados se abren, con lo cual aparece ese otro nivel nuevo estratigráfico. Y en el yacimiento, seguramente muchos sabréis que nos encontramos un metro, dos de restos, pero después se van depositando sedimento por encima de ellos a lo largo del tiempo, promoviendo la desintegración de los restos. Entender esos pasos es importante para después poder estudiar los espacios sociales que nos encontramos ya en el pecio. Bueno, esos son conceptos bastante básicos sobre los estudios de pecios, cómo estudiar los espacios sociales, parecido a lo que nos proponía en la década de los 70 Keith. Sabéis que no son conceptos particularmente nuevos. Bueno, vamos a pasar ahora a ver ejemplos más prácticos. Nos dejamos ya de teoría. Vamos a pasar a la distribución de objetos. Por cierto, esto tiene que ver con la tesis doctoral de Charlier Donneau, que conocéis bien. Vemos aquí la proa a la izquierda, la popa a la derecha. Como decía, con lo cual todo aparece al revés, la parte de arriba abajo y la de abajo arriba también. La porcelana se ha encontrado en este caso, en este pecio, sobre todo en popa. Y no porque los marineros comieran en platos de porcelana ni cuencos, no, era porque era parte de la carga, porque era un buque de guerra, sí, pero que también aprovechaba el viaje, la travesía de vuelta, para llevar, como se dice en francés, pacotis, que es una pequeña concesión que se hacía a los oficiales para compensar un poco su paga, era baja, con lo cual podían llevar en la travesía de vuelta carga para poder vender y obtener un beneficio. Aquí vemos las diferentes categorías de materiales y objetos que han aparecido en el pecio. Y veis qué estructura de deposición tan especial y clara nos encontramos en el yacimiento y también desde un punto de vista estratigráfico. Entonces, parte de los objetos, decíamos que era parte de la carga, porque estos oficiales del buque tenían esa prerrogativa de poder actuar un poco como si fueran comerciantes también. Y también, junto con otros objetos que encontramos que tenían que ver con objetos personales, de la tripulación u objetos que se utilizaban en la vida normal del barco. Bien, le puede interesar, bueno, aquí vemos trabajos de Michel Lourg. They began questioning the functional categories of artifacts on a ship. De Elizabeth Vega. They had been working with Pax Canada functional categories. Que habían estado trabajando con estas categorías funcionales que comentaba dentro de la agencia Pax Canada. Michelle y Elizabeth no estaba de acuerdo con lo que se decía hasta entonces, porque cuando se encontraba, por ejemplo, un objeto de porcelana o un fragmento, se presuponía que era algo que se utilizaba para comer la tripulación, y ellos dijeron no necesariamente, propusieron esta categoría que acabo de comentar de carga que se llevaba en el viaje de vuelta para obtener un beneficio comercial.
What Charles Daniel proposed was that the materials fellowship can be divided into three propuso que los materiales del barco se podía dividir en tres categorías. Una sería la caja, que podría ser bien los equipos y herramientas necesarios para el barco o las mercancías de carga para su venta. Y que normalmente pertenecían al propietario para esa época. Y, perdón, la segunda categoría sería lo que pertenece al propietario del buque y la tercera categoría, que es muy interesante desde el punto de vista del País Vasco. Porque en Canadá suelen aparecer seis tipos de cerámica. En los pecios, seis tipos. Ánfora from Sevilla, por ejemplo, ánforas de Sevilla o ollas de Normandía, por ejemplo, para cocinar para la tripulación, ollas de cerámica o para servir la comida en la mesa, por ejemplo, para contener transportar el aceite de oliva. Y otros de más prestigio, otros objetos, por ejemplo, cerámica de Mallorca, que a veces la tripulación llevaba como objetos personales. Por ejemplo, los oficiales. Pues un oficial podría tener su taza especial de Mallorca para su propio uso. Cuando aparece cerámica en los pecios, entonces nos solemos encontrar con objetos de diferentes lugares de Europa, de diferentes procedencias. Cuando son objetos que utilizaban la tripulación, normalmente son la procedencia era vasca, normalmente de Álava. Cuando son cerámica para llevar comida que se iba a servir, normalmente procedía del sur de Iberia. Mientras que cuando eran objetos personales más valiosos, muchas veces proceden de otras regiones, como Aragón o más lejanas. Con lo cual, cuando aparecen estos objetos, es importante recordar las diferentes categorías sociales que comentábamos a bordo. Aquí vemos otra vez el recordatorio de los espacios sociales a bordo. Para recordarnos que depende de dónde aparezcan en el pecio, pues nos da pista de a qué se dedicaban y a quién pertenecían. Vemos aquí el pecio de Red Bay y cómo está así abierto, como decía antes, como si fuera un libro abierto. Aquí vemos la barcaza que utilizaron los buzos para poder bombear agua a los trajes de buceo. Y la isla donde en su tiempo estaba la planta ballenera. Y aquí, bueno, una ilustración para recordarnos cómo funciona la arqueología en acción. Esa tercera justificación que decía yo antes para estos proyectos arqueológicos. Esto parece que se me han perdido algunas diapositivas que eran fundamentales. Bueno, vamos a volver a la cuestión de la cerámica. ¿Cómo se encuentran estos diferentes tipos de cerámica? Porque, por ejemplo, se encontraron unas ollas de cerámica de Zamora, que está cerca, claro, de la frontera portuguesa. Y las ollas y las jarras de cerámica son los objetos cerámicos más normales en los barcos vascos, los pecios vascos. Normalmente entre el 70-72% de los objetos que nos encontramos son de esos dos tipos. Pero es importante recordar que ahí hay dos categorías. Una categoría que aparecía debajo de los restos arquitectónicos, que sería las jarras para servir el vino, mientras que los que aparecían por encima de los restos arquitectónicos del pecio tenía que ver con la cocina.
¿Por qué? Porque las jarras cayeron de la zona de habitaciones, camarotes de los oficiales. Desde arriba cayeron hacia abajo, una capa inferior, por lo tanto, lo que nos encontramos. Mientras que lo que tenía que ver con la cocina estaba más abajo en el buque y aparece más arriba en el pecio. Es importante entonces encontrar que las ollas y las jarras de vino pertenecían a diferentes categorías sociales en el buque y aparecen en diferentes zonas, diferentes puntos en el yacimiento del pecio. Si somos cuidadosos como arqueólogos, es importante recordar para qué se utilizaban los objetos y por parte de quién. Hablando de la estructura del buque, es importante ahí también recordar que la tecnología es una motivación importante para la arqueología. ¿Y qué quiere decir eso de la tecnología? Bueno, pues formas de hacer las cosas, técnicas, transformación de materiales, creación de diferentes sectores e industrias. Y claro, eso es parte de la potencia económica, es un motor económico para cualquier zona. Y esa es una de las razones principales para estudiar un pecio. A mí también me motiva, no soy el único, claro, a mí me interesa, como a muchos otros arqueólogos, y eso lo hacemos desde tres puntos de vista. Por ejemplo, estudiamos el material. En el caso de la madera, hacer un seguimiento desde las técnicas forestales al taller de carpintería, etcétera, etcétera. La segunda razón tiene que ver con la arquitectura naval, que ayudó mucho a la formación de nuestra arqueología. Y el tercer nivel tendría que ver con la tecnología, en este caso de carpintería, ebanistería, en esa cadena. Y bueno, seguramente os imaginaréis que los arqueólogos hablamos sin parar sobre todas estas curiosas. Una arqueóloga británica dijo que, bueno, eso es cosa de chicos hablar de estas cosas de tecnología y de técnicas. Se quejaba esta arqueóloga que en la arqueología nos centramos demasiado en las tecnologías porque somos demasiado hombres en arqueología. Antes, sí que es verdad que dijo esta arqueóloga, muchos arqueólogos habían pasado por un servicio militar o habían estado en la marina, habían tenido un entrenamiento militar y que eso tenía que ver también con esta obsesión con la tecnología. Jessie Lansley, esta arqueóloga británica, hizo un estudio de género en cuanto a arqueología subacuática. Y es un trabajo interesante desde el punto de vista observacional. Por ejemplo, esta arqueóloga se pregunta mucho por qué los hombres estudiamos los buques, los pecios. Bueno, porque a los chicos, a los niños, les gusta siempre coger cosas sucias del suelo, destripar las cosas, estudiarlas. Un estudio de género. Y bueno, yo creo que ya llevo hablando como una hora. Seguramente ya vale. Entonces lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Entonces, si queréis hablar sobre tecnología.